nosotros le decimos a Querétaro, autoridad, porque es el primer punto, es respeto a la atención a las víctimas. Policías y ministerios públicos confiables. Si los queretanos no le tienen confianza a su policía, ¿y qué voy a decir ya de los ministerios públicos? Una colaboración efectiva al combate a la delincuencia organizada y alineamiento en Querétaro al Sistema Nacional de Anticorrupción. Y por eso vamos a crear una unidad especializada para desaparecidas y trata de personas. Y también una unidad especializada para casos de investigación en feminicidios y por supuesto que en abusos sexuales a menores. Quiero proponer los 25 puntos que Pancho Domínguez va a proponer. El comité conformado por autoridades, empresarios y asociaciones civiles no se reúne. No hay algo que dé seguimiento. No se activa alerta Amber cuando hay un niño desaparecido. Hay solo una persona que decide qué niño se debe buscar y qué niño no. Por favor, le pido que vea por los niños. Hace 11 años desapareció una hija mía. Tenía 15 años. Ahorita tiene 26 años. En todo este tiempo he aprendido muchas cosas de leyes. Me sé la ley de víctimas. Se creó en Querétaro y el PAN fue quien la hizo, la ley de desapariciones. Y es algo que no lo sabe la gente, pero para que esas leyes puedan funcionar, se tienen que efectuar protocolos y se tienen que hacer reglamentos. Para que estos lugares tengan las medidas de seguridad adecuadas. Muy bien, mi amor, aquí estamos. Y le vamos a tu mercado. Por favor, aquí arriba. Gracias. De ese lado. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver. De este lado, por favor. Hay que hacer un Querétaro para todos. Aumentar evidentemente la competitividad del Estado a través de dotación de infraestructura, que ese es el tema de San Juan del Río. No los han dotado de infraestructura de calidad, de forma que consolide como un importante actor de inversión a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, que se traduzca crecimiento económico, empleo y calidad para los queretanos y para los sanjuanenses.